Hola, feliz día para todos. El equipo número 2, conformado por César Gómez, Luis Bielma, Ramón Hernández y mi persona, Gladys Hernández, les va a conversar sobre la aplicación del método Canva en la empresa Inditex S.A., mejor conocida con la marca Zara. Inditex es un acrónimo de la industria de diseño textil, sociedad anónima. O sea, es el holding que ampara varias marcas, entre las que destacan la más conocida por todos es la marca Zara. Es una sociedad anónima, un grupo multinacional que fue creado en España en el año 1975 por un señor llamado Amancio Ortega, quien trabajaba en una fábrica de telas, despachando telas. Él era el office boy, así empezó y fue subiendo, escalando posición poco a poco hasta que llegó a ser el gerente y luego se retira y crea su propia empresa. Inicialmente la empresa era, el nombre de Zara era Sorba. Esto debido a que el señor Amancio había visto una película y ese nombre le gustaba. Pues la película le gustaba y dijo que iba a colocarle ese nombre a la empresa que iba a crear. Pero en el momento de su registro existía otra empresa, en algunas bibliografías señalan que era una licorería, en otras bibliografías dicen que era una zapatería que se llamaba también Sorba. Entonces lo que hizo fue, como ya había elaborado las letras para hacer el aviso publicitario, lo que hizo fue que utilizó letras de ese aviso que ya estaban hechas y las intercambió y colocó Zara, así la nombró. Y desde ese momento empezó a evaluar y a crecer su empresa. Pues Zara, como modelo de gestión de excelencia operacional y mejora continua, utiliza una filosofía que es Lean o Lean. Esa filosofía se ha preocupado de utilizar también con el sistema Canva. Canva que viene generado de la Toyota, como lo vimos en la exposición pasada. En un rubro donde la velocidad por cambio de temporada hacen que la competencia tenga quiebres de stock, la estrategia de Zara para vender ropa que la gente quiera y esté de moda se basa en mantener un ajustado stock de materiales semiterminados, listo para ser utilizado cuando son requeridos por medio de dispositivos pocket-jock, que no es más que otra cosa que los chi, que nosotros conocemos como chi en los procesos de producción. ¿Cómo aplica Zara la filosofía Lean? Lean es una filosofía y un enfoque que hace hincapié en la eliminación de residuos o de no valor añadido a aquellos trabajos a través de un enfoque en la mejora continua para agilizar las operaciones. La metodología Lean es una forma innovadora de gestionar los procesos de una empresa. Su objetivo es eliminar aquellas actividades que no aportan valor para así poder obtener un producto o un servicio de mayor calidad y que mejore las experiencias de los clientes. Otra de las filosofías que aplica la empresa Zara es la filosofía de justo a tiempo. Zara rompe las reglas tradicionales de las cadenas de suministro de la moda y su cadena de suministro se caracteriza por un inventario reducido y la renovación de sus colecciones de forma continua. Centra su estrategia en el consumidor para dar respuesta a las necesidades de forma más rápida. Dos veces a la semana es repuesto el inventario en las tiendas. Los gerentes de las tiendas ponen pedidos a la fábrica y dos veces a la semana, en la fecha prevista, llegan las nuevas prendas. ¿Cómo lo hacen? A través del sistema de un chip, donde se envía una señal y se activan todos los procesos. Todas estas actividades van a ser explicadas más adelante por los compañeros a detalle. El éxito y el modelo de negocio de Zara es moda rápida. Zara ha conseguido llegar al top de las marcas de ropa gracias a la gran flexibilidad e integración de su cadena de suministro. No solo es una referencia de la moda, sino también ha conseguido ser un modelo de negocio estudiado por muchas universidades, demostrando ser un líder mundial en la innovación y la logística. Uno de los principales motivos de su éxito es su gran adaptabilidad al mercado, conocido como fast fashion.
haciendo referencia al diseño de ropa en poco tiempo, consiguiendo así ser los primeros en lanzar las novedades y marcas en tendencia cada temporada. Con esto también se asocia el hecho de la rápida y corta producción de la ropa, lo que se le conoce como el sistema de logístico inverso de Inditex. Este sistema se basa en hacer tiras cortas de ropa para renovar el stock de forma continua y evitar el almacenamiento y el estancamiento de los productos. Con esto voy a dar por culminada mi presentación y le voy a ceder el turno a mi compañero César, quien va a conversar a más detalle algunos de los puntos relacionados con el método Lean Canva y la aplicación de Canva en la marca Zara. Hablamos de la implementación de la metodología Kanban para la empresa Zara. La empresa Zara tiene una cadena de suministro un poco diferente y bastante innovadora con respecto a otras cadenas de su área, la cual se basa en un sistema que se denomina Just in Time, el cual significa justo en tiempo o solo a tiempo, y se basa en las necesidades del cliente, debido a que Zara se centra en tener una colección bastante reducida, pero que esté innovando y que esté renovándose constantemente, de manera que se pueda observar al cliente, observar cuáles son sus necesidades, observar cuáles son sus gustos y sus requerimientos y poder realizar nuevos diseños que estén acorde a esto. Para eso, los gerentes de tienda utilizan una técnica en la cual ellos hacen pedidos nuevos cada 2 semanas, y cada 2 semanas siempre les está llegando nueva mercancía y la otra es retirada de la tienda completamente y es mandada para una clase de outlets en donde se venden a diferentes precios y fuera de temporada, pero ellos siempre están renovando la temporada semanalmente, cada 2 semanas. Es una de las técnicas que aplican y es una de sus metodologías ágiles para poder mantener un inventario nuevo, y utilizan el tablero de Kanban para colocar lo que se está vendiendo, lo que se ve, lo que hay, lo que se tiene que vender, lo que se está vendiendo y lo que se venderá. Entonces, esta es una manera de la implementación del método Kanban de una un poco más diferente a lo que hemos visto anteriormente, sino que esto se centra un poco más en utilizarlo para reemplazo de mercancía, debido a que se basan en la agilidad de la cadena de suministro de su mercancía, valga la redundancia. Como mencionamos anteriormente, Zara tiene la característica de que no maneja grandes cantidades de inventario en una sola temporada, sino que maneja un inventario reducido para que pueda comprarse en casi su totalidad, y lo que sobra es mandado a outlet y después se renova. ¿Cuánto es después? Como les dije anteriormente, cada 2 semanas, pero tienen también la particularidad de, como tienen que reemplazarlo tan rápido, también han desplazado su cadena de fabricación y su línea de producción, a diferencia de muchas empresas y muchas compañías de esta misma área, de este mismo tipo de tienda de ropa departamental, a sitios más estratégicos y no solamente Asia, como hacen estas dichas cadenas que estoy diciendo. Porque normalmente sabemos que este tipo de empresas tiene fabricación y líneas de producción en Asia por los costos, que son mucho más económicos. Tienen la manufactura y el diseño y la fabricación en estos países asiáticos para que puedan tener costos mucho menores y competir en el mercado. Sin embargo, Zara se basa en tener la línea de producción muy cerca para poder reemplazarlo en menos de 24 horas. Sin embargo, esto sería imposible si tienen líneas de producción en Asia. Tendrían que esperar semanas o incluso meses para que lleguen las nuevas colecciones de mercancía. De manera que ellos rompen un poco el esquema en cuanto a los costos y por eso pueden llegar a tener costos más elevados en relación a otras compañías de este tipo, pero tienen la gran ventaja y se basan en la ventaja de que tienen una mayor calidad debido a que siempre están renovando su inventario y siempre están ofreciéndole al cliente una mejor mercancía y adaptada a su necesidad y a su requerimiento. Existe aparte también una metodología ágil que ha implementado Zara para poder llevarla aparte del método Kanban y utilizarla en conjunto para poder tener un mejor resultado en lo que se llama su cadena de producción, en lo que conocemos como su cadena de producción y en lo que estamos conversando sobre que lo han hecho totalmente diferente a otras compañías. Y para también tener una mejora continua, hicieron algo diferente que las demás compañías, y es que cada compañía de ropa diseña y sigue diseñando y nunca para de diseñar.
Estos diseños siempre terminan fabricándose los mejores y terminan siendo los que salen al mercado. Sin embargo, Zara hace un método que se llama aplazamiento, en inglés postponement, el cual requiere y se necesita aplazar los diseños y las creaciones de la ropa hasta el último momento que se puede hacer. Cuando los gerentes de tienda encargan nueva mercancía, es donde se empieza a diseñar y se empieza a fabricar con encuestas y solicitudes que entregan los mismos gerentes de tienda de los requerimientos que han podido observar en la población, en los clientes que están buscando en esa temporada los nuevos diseños. Quiere decir que diseñan súper rápido, fabrican súper rápido y envían súper rápido, porque lo envían y lo fabrican en el momento preciso, a diferencia de otras compañías que tienen ideas que van plasmando y van creando, pero cuando al momento van a diseñarlo, van a ejecutarlo para la venta, no tiene el mismo resultado porque ya no es lo que la gente está buscando en el mercado. Es más que todo como lo que hemos hablado anteriormente con la creación de software. Cuando se termina el software, ya no se la vanguardia de la tecnología ha cambiado y no permite que ese software creado sea el que se pueda implementar para el objetivo buscado. Lo mismo pasa aquí. Muchas veces la ropa que se diseña no es la misma que está requiriendo el público y por lo tanto no va a servir la colección que tienen a pesar de que sea nueva. Zara mejoró este método haciendo el método del postponement para poder aplazar hasta el último momento la creación y el diseño de la ropa y así poder apegarse a los requerimientos inmediatos de los clientes, y esto en conjunto con el reemplazo constante de su mercancía y de su variedad de sus colecciones de ropa es lo que los ha llevado a tener una agilidad de fabricación y una línea de producción ágil que se adapte a los requerimientos de sus clientes. A pesar de que la empresa Zara no ha revelado ni tampoco va a revelar cuáles son sus costos en sus líneas de producción, se dice que han logrado aprovechar hasta un 400% más. Con 400% podemos hacernos una idea de la eficacia que da el método del postponement. Y el postponement lo aplican de la siguiente manera. Lo primero que se hace es en la tienda, como les dije con anterioridad en esta presentación, que se coloca el pedido 2 semanas antes de que vaya a llegar la mercancía. En estas 2 semanas tienen el suficiente tiempo para realizar el pedido de forma virtual a la sede central. Después el pedido es visualizado por los gestores informáticos, los cuales aprueban el pedido y empieza la confección de las piezas. Después se realiza un hilvanado de la hilvanado es lo que se conoce como puntos largos en la costura, lo cual permite que se pueda apreciar cuál va a ser el resultado final sin llegar a confeccionar de manera inmediata, cosa que si se necesita realizar algún tipo de modificación se pueda modificar. Y este hilvanado se realiza entre varios países, los cuales pueden ser España, Marruecos y hasta Camboya, porque la sede principal de fabricación es en Europa, a pesar de que, como les dije anteriormente, cada sede en lo largo del mundo se ha buscado hacer una línea de producción cercana a ellas para poder desplazar y enviar el pedido más rápido. Sin embargo, estas son las sedes principales en donde se realizan la mayoría de los diseños y donde se hacen los hilvanados principales, los cuales se mandan a través del mundo para que puedan ser confeccionados en masa en otras partes. Y el resultado final viene siendo que las prendas pasen por un control de calidad específico y exhaustivo para poder ofrecerle al cliente la calidad específica de Zara. A pesar de que mencioné que tienen 2 semanas para realizar el proceso, me refería a que tienen 2 semanas para poner mercancía nueva en tienda, pero el proceso de confección, hilvanado y desarrollo de control de calidad de las prendas tan solamente se da en 48 horas, y esto coloca a Zara como la empresa con una metodología ágil para confeccionar un objetivo principal y un proceso tan arduo en tan solo 2 días. Y es la única en el mundo que tiene este sistema de agilidad tan avanzado que puede permitirle realizar, como dije con anterioridad, un proceso en 48 horas. Hola, gusto en saludarles. Por aquí les habla Ramón Hernández. Voy a continuar la presentación hablando de lo que es un sistema ágil de proyecto. Básicamente es una estrategia que divide grandes proyectos en tareas más pequeñas que son manejables en el tiempo. Estas secciones son denominadas iteraciones. Cada iteración se completa de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto, partiendo
de la fase inicial, progresando hacia las pruebas y finalizando en el aseguramiento de la calidad. Una metodología ágil abarca lo que es el costo, el tiempo, las características para entregar productos de calidad y es una metodología bastante flexible. Los sistemas ágiles en principio estaban asociados a proyectos para el desarrollo de software. Hoy en día se trata de una metodología que ampliamente es utilizada en gestión empresarial, rápida y eficaz. Los sistemas ágiles de proyecto traen beneficios que nos aportan mayor productividad, mayor satisfacción del cliente, reducción de costos, flexibilidad y aceleración del retorno de inversión. Estos son sistemas eficaces que se realizan por etapas y van siendo cumplidos rápidamente. La clave de su éxito es organizar y repartir los trabajos de una manera rápida y flexible entre los diferentes equipos multidisciplinarios y apoyarnos todos en la ejecución de las tareas. Al hablar lo que es la metodología ágil del proyecto, vamos a enfocarnos mucho en la metodología ágil que utiliza la empresa Zara. La empresa Zara es una empresa de moda española, líder en el mercado fast fashion o lo que es la moda rápida. Esta utiliza la metodología ágil para diseñar, producir y distribuir sus colecciones en menos de 15 días, adaptándose a las demandas y tendencias del mercado, aprovechando cuatro veces más sus recursos que la mayoría de las marcas de la competencia. La empresa Zara está incluida dentro de lo que es el grupo Inditex. El grupo Inditex es una de las compañías de moda de mayor prestigio a nivel mundial. Está integrada por 8 marcas, la cual tiene un distinguido equipo logístico a nivel mundial, con capacidad de entregar sus productos cada 48 horas en cualquiera de sus tiendas a nivel global. Ok, hablando un poco de lo que es la moda rápida, es cuando existe una fuerte conexión entre lo que es la estrategia comercial y la estrategia logística. Esto significa que en 48 horas, una empresa tiene la capacidad de entregar sus productos en cualquiera de las 7.500 tiendas que están desplegadas a nivel mundial, gracias a la conexión entre lo que es el diseño, la fabricación y la logística. Es capaz de añadir novedades en el catálogo todas las semanas en cada una de sus tiendas. El comité logístico va a ser el que coordina e implementa las políticas y supervisa la actividad mediante potentes cuadros de mando integrados, lo que permite reducir sus costos con agilidad. Vemos en la presentación, vamos a ver un poco lo que es el sistema del proceso logístico que desarrolla el grupo Inditex, ¿ok? Ellos tienen recepción de prendas dobladas, recepción de prendas colgadas, stock de prendas dobladas, stock de prendas colgadas, reparto de prendas dobladas en carrusel, reparto de prendas colgadas y expedición hacia los sitios o hacia las tiendas que solicitaron los pedidos. A continuación hablaremos un poco de lo que es el postponement o lo que se conoce como aplazamiento como sistema ágil. El aplazamiento es un método de producción que permite atender el mercado de acuerdo con las necesidades de los consumidores finales. Al conocer las necesidades de estos consumidores, la cadena de suministro se alinea para realizar cambios que puedan surgir de último momento sin impactar los tiempos de promesa del servicio. Esto va a permitir alineamiento dinámico de los procesos de producción a través de toda la cadena de suministro. Controlar los inventarios desde las materias primas hasta los productos terminados. Impulsar o utilizar la mano de obra especializada y preparada para responder a estos cambios que se presenten en el proceso. Distribución dinámica y capilar enfocada en un único cliente. Mejorar el uso de la capacidad instalada aplicando conceptos Lean. Cumplir con el plan de demanda, controlar todos los desperdicios a través de la eliminación de las posibles ineficiencias. Estos sistemas de trabajo por encargo y rapidez de fabricación han sido sin duda la clave del éxito para que el sistema ágil de Inditex sea único a nivel mundial.
De aquí surge la pregunta, ¿en qué beneficia el posponement o aplazamiento como sistema ágil? Para lograr la función de este sistema, la clave es obtener un feedback entre lo que es la sede central y todas las tiendas que se encuentran desplegadas a nivel mundial, funcionando el sistema de la siguiente manera. Se usan sistemas informáticos en las tiendas, los cuales solicitan los pedidos a la sede central. Los gestores comerciales van a ser los encargados de aceptar este pedido y solicitar a los fabricantes la confección de las prendas. Se realiza un hilvanado de las prendas entre España, Marruecos, Camboya y otros países para después enviar el pedido a la sede central. Posteriormente, estas prendas pasan por un sistema de control de calidad, donde la ropa será enviada a cualquiera de las tiendas donde hayan realizado los pedidos. Es importante que todos sepamos que este proceso tiene un promedio de duración de apenas 48 horas, lo que nos confirma que el trabajo con un marco ágil es clave en la empresa Zara, considerando un sistema único de agilidad en el mundo. Esta empresa aprovecha sus recursos en un 400% más que las otras marcas del rubro, gracias al sistema empleado de aplazamiento. Vemos en la diapositiva, tenemos la conexión entre proveedores nacionales e internacionales. Todo esto va hasta el sitio de transformación. Se despacha al cliente internacional y a los clientes nacionales y se distribuye a mayoristas y a minoristas, llevando satisfacción a los clientes. A continuación hablaremos un poco de lo que son las ventajas competitivas de la cultura Inditex. Al visualizar algunas de las ventajas, visualizamos integración vertical, diseño, producción, logística y tienda. La moda en este tipo de mercado es un producto perecedero que puede tener una duración entre 3 o 4 semanas. La fabricación justo a tiempo permite que cada 15 días se haya renovado colecciones y se entreguen en cada 48 horas a las tiendas que realizan los pedidos. Se establece una política de precios para garantizar que todos los clientes tengan acceso a estas prendas. Se copian algunos modelos de cadenas y su internacionalización. También tenemos propietarios de tiendas descentralizadas. La ventaja de tener un sistema de organización de trabajo o metodología ágil es poder aplicar fundamentos de unos y otros en función de las necesidades de la organización para entregar productos de calidad a nuestros clientes. A continuación, le daré la palabra a mi compañero Luis para que culmine la presentación. Hola a todos, mi nombre es Luis Bielma y yo le voy a hablar sobre los siguientes puntos: el costo de producto y su peso para los compradores. Zara fija el precio final de cada producto en función de la demanda. Para esto hace uso del método Target Pricing, es decir, establecer el precio basándose en información sobre lo que está dispuesto a pagar su cliente por cada una de las prendas que producen. Después de tener esta información, se calculan los costos de producción y los requisitos de márgenes permiten alcanzar el precio objetivo. El precio no es fijado por los costes de producción. Estos últimos son los que se ajustan de acuerdo a las cantidades que se esperan vender en cada artículo. El objetivo de Inditex es mantener el mismo posicionamiento comercial en todos los mercados. En el caso de Sada, moda de calidad, precios atractivos, también lo hace en sus otras marcas, Bershka, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home, Pull&Bear, Tech. En la política de precios del grupo, la base es Europa. Hay cierto descuento en España y en Portugal y en el resto de plazas se estudia cada país y cada prenda a la hora de establecer los precios. La idea es que la percepción de la marca sea la misma, al margen de los costes de envío de la mercancía a cada país. Es decir, que se aplican los precios según se vaya a percibir la marca en un país concreto. Costo de almacenamiento. Las tiendas Zara no poseen almacén, ya que la entrega desde que se realiza el pedido a fábrica nunca supera las 72 horas. De esta manera se evita ocupar superficie con almacenaje y permite un mayor espacio de venta.
La estrategia de Sara se enfoca en no gastar dinero en fábricas o bodegas, sino que los productos fueran exhibidos directamente en la tienda. Para esta marca, lo importante es tratar de mover el inventario lo más rápido posible. Cada semana se surten las tiendas, por lo que la estrategia de la marca se enfoca en evitar una fuerte acumulación de existencia y productos por periodos muy largos de tiempo. Esto ayuda a evitar muchos de los gastos en lo que otras tiendas de ropa normalmente incurrían y permitía a Sara mantener sus bajos precios. Diversidad de competidores. Cuando Sara se expande a nuevos países, tienen un proceso de adaptación cultural para poder entender el tipo de ropa que se vende en cada lugar. Las tiendas de ropa originarias de las ciudades y países en los que Sara está ingresando tienen una ventaja mientras que Sara esté en proceso de aprendizaje, porque conoce mejor a su cliente. En el sector textil, las competencias entre empresas es muy alta, ya que se puede competir en precio, así como en calidad, diseño, innovación o marketing. Las grandes rivales de la empresa Sara en España, además de algunas de las empresas del grupo Inditex, que compiten entre sí y pequeñas tiendas de modas locales son 6, H&M, Prima, Mango, Benetton, Grupo Counterfeit y el Cortés inglés. La competencia de Prima es competencia genérica de la empresa Zara, ya que las personas tienen la necesidad de comprar ropa, ya sea de mejor o peor calidad o de diferentes estilos. Los productos de ambas serían productos sustituible desde el punto de vista de la necesidad de comprar. Objetivamente, Sara no compite directamente con la empresa Primark en cuanto a precios y calidad. Primark tiene unos precios más bajos, pero la ropa de Sara es de mejor diseño y calidad. H&M es competencia de marca de Sara, ya que son compañías que ofrecen productos y servicios similares a los mismos clientes y a precios parecidos. H&M es el principal competidor de Sara, pero Sara tiene una ventaja competitiva frente a H&M. La ventaja competitiva es que Sara tiene integrada en su modelo de negocio todas las fases de la cadena de valor, al contrario de H&M, que presenta un modelo de negocio centrado en el diseño y venta propio, pero tiene externalizada la producción, lo que limita su velocidad de acceso al mercado. En cuanto a Mango, también es competencia de marca. Ambos siguen una estrategia de internalización, con la diferencia de que Mango prefiere ser el primero en la entrada de nuevos mercados a través de franquicias, mientras que Sara no salta a otros mercados hasta que no se consolide, siendo propietaria de la mayoría de las tiendas. La competencia de Benetton, Counterfeit y el Cortés inglés son competencia industrial, es decir, empresas que fabrican todos aquellos productos y marcas con similares atributos, pero con diferente grado de presencia de los mismos, precios, diseños y consumidores diferentes. Fuera de España, uno de los principales competidores de Sara es Gap, la cual está muy presente en Estados Unidos, pero en Europa no tanto. La competencia de esta marca es más de tipo industrial, ya que fabrica ropa al igual que Sara, pero con diferentes atributos. Por ejemplo, su precio es más elevado. Su modelo de negocio es parecido al de H&M, ya que diseña y comercializa, pero no se encarga de la fabricación. Sara ha sabido hacer frente a su competencia gracias a su modelo de negocio, conocido como moda rápida, que se adapta mejor que nadie a las preferencias de los clientes. Ofrece moda actual a buen precio y con una calidad adecuada. En sus tiendas hay 2 colecciones nuevas por semana y consigue diseñar, producir, distribuir y vender sus colecciones en 4 semanas, mientras que sus competidores tardan varios meses. Además de esto, Sara no invierte en publicidad, mientras que la competencia está tratando de adivinar e imponer la moda a través de grandes desfiles, de grandes diseñadores. Sara no participa en este mundo, no gasta grandes cantidades de dinero en publicidad. Otra de las fortalezas frente a su competencia es la integración vertical, lo que le otorga capacidad de respuesta y flexibilidad. Además, sus tiendas son propias, lo cual le hace tener un control sobre su punto de venta y un contacto directo con los clientes. Para concluir,
La marca Zara, desde que nació, revolucionó el mundo de la moda. Es una de las pocas empresas del sector textil, pero no para, por no decir la única, que lleva a cabo un modelo de negocio tan innovador y a la vez rentable y distinto a lo tradicional. Un modelo capaz de captar las necesidades y demandas de sus clientes en las tiendas, enviar directamente los productos de moda a los diseñadores y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores en menos de 2 semanas. La competencia también es una cuestión importante en el sector textil y Zara ha sabido muy bien cómo diferenciar con ella y cómo hacer casi imposible que copie su modelo de negocio y su combinación de estrategia de marketing y su manera de ver las cosas, ya que donde la mayoría de las empresas ven amenazas, Zara ve oportunidades. La correcta combinación de promoción y distribución, junto con la rápida respuesta de los deseos de los consumidores y la buena relación calidad-precio, ha hecho posible que los productos de Zara sean demandados por un gran número de consumidores y estos productos tengan un gran posicionamiento para ellos. Los productos que ofrece la compañía tienen unas características que hacen que las personas elijan a Zara a la hora de comprar y no otra marca. Cualidades como prendas vivas, elegantes, a la última moda, que satisface la necesidad de los clientes en el momento exacto y con una buena relación calidad-precio. La estrategia que aplica Zara para vender la ropa que está de moda y que la gente quiere se basa en poseer un stock limitado de materiales sin terminar, listo para ser utilizado al momento de ser requerido. Lo que busca es mantener un volumen bajo de piezas en sus productos de venta, que son reemplazados únicamente cuando se acaban, evitando una sobreproducción y el desperdicio de recursos. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.